En este vídeo voy a poder enseñaros a recuperar esas conversaciones que hayáis tenido en Facebook o Facebook Messenger. Os voy a enseñar un método que no lo he visto por ningún lado, o prácticamente ninguno en YouTube. Sí que es cierto que hay un método, que es el primero que yo voy a mostrar, que es el que se muestra casi siempre, que es el de cómo poder obtener un fichero con toda nuestra información, conversaciones, fotos, en fin. Toda nuestra información que nosotros hemos subido a Facebook, cómo poder recuperarla para, bueno, ver si ahí están esos archivos que nosotros estamos buscando. Y en el segundo, como he dicho, es un método que lo vamos a hacer desde el móvil para recuperar esas conversaciones que hayamos tenido con Facebook Messenger, ¿vale? Así que eso, quedaros hasta el final del vídeo porque sin duda este tutorial merece mucho la pena. Vamos a empezar con el método más tradicional, cómo poder obtener un archivo con todos nuestros datos que hemos tenido en Facebook. Para ello simplemente tendremos que iniciar sesión en nuestro perfil, tendremos que ir a esa ventanita de herramientas que tenemos arriba a la derecha y pulsaremos sobre configuración. Una vez que estemos ahí, como veremos, simplemente en general, abajo del todo tendremos una opción donde pone descargar una copia con la información. Esto nos generará un archivo donde, como hemos dicho, nos lo enviarán a nuestro correo electrónico, donde vendrán todos esos datos, comentarios, conversaciones que estén almacenadas en nuestra cuenta de Facebook. Como hemos dicho, este es el primer método. Luego voy a dejar para mí el que funciona sobre todo para recuperar conversaciones que hayamos tenido en Facebook Messenger y hayamos borrado. Para seguir con esto, nos pedirán la contraseña, un correo de recuperación donde nos van a enviar ese archivo, nos lo enviarán por correo y también nos dicen que puede tardar un poquito de tiempo. En mi caso, yo la verdad, os lo confieso, no he utilizado mucho Facebook nunca, es decir, no tengo prácticamente ni fotos de perfil, nunca he subido una foto, pero bueno, aún así, ese archivo, como veréis, me llega a mi correo electrónico minutos después, que nos vuelve a redirigir a Facebook para que descarguemos esa copia. Nos vuelve a pedir nuestra contraseña y ya desde ahí se nos descargará automáticamente ese archivo que os he comentado antes. Una vez se nos haya descargado y esté abierto, ya podremos proceder a ver todas esas fotos, vídeos, en fin, información, como hemos dicho, que Facebook tiene acumulada. Ya podremos examinar tal cual todo lo que tenemos en esa carpeta y una vez hayamos hecho esto, pues este será el primer método, ¿no?, de cómo obtener toda esta información. Que queremos pasar al segundo, donde poder recuperar todas esas conversaciones de Facebook Messenger aunque las hayamos recuperado. Pues bien, vamos a empezar ahora. Ahora sí, os recomiendo que probéis esta aplicación para vuestro teléfono móvil. Como siempre digo, todas estas aplicaciones y sobre todo de encontrar archivos borrados, obviamente nadie os puede prometer una efectividad del 100%. Estáis buscando algo que está borrado. Va a ser complicado, pero con esta aplicación precisamente su finalidad es esta, ¿no? Precisamente encontrar esos archivos, ¿no? Con lo cual yo voy a poneros como ejemplo. Estoy aquí utilizando Facebook Messenger. Tengo una conversación, la borro y tal. Y bueno, luego voy a mostraros esa aplicación que podéis encontrar tanto en Google Play como en la web de su creador. También tengo que decir que no es la aplicación más optimizada. Tengo que reconocer que en algún dispositivo tenía algún que otro problema para instalarla y para abrirla. Pero bueno, en fin, la aplicación sí que es cierto que promete bastante, ¿no? Se llama GT Recovery, tiene opciones de... Va a recuperar mensajes tanto de Facebook Messenger como de WhatsApp. En ambos la verdad que funcionan. Sí que es cierto que, bueno, vamos a probarlo. Y lo que no te va a funcionar es si tienes una conversación, ahora mismo la borras y directamente intentas recuperar esa conversación. Sirve sobre todo para encontrar conversaciones que has tenido hace un tiempo por temas de copia de seguridad y tal, sí que a lo mejor podrían encontrarse. Con lo cual, lo más primordial es darle a Facebook Messenger a ese icono, nos detectará si efectivamente tenemos la aplicación de Facebook Messenger, le daremos que sí y comenzará el escaneado. Durante todo este escaneado, si encontramos algún mensaje que se haya borrado, pues nos irá apareciendo por ahí en pantalla. Esta misma aplicación, como hemos dicho, sirve para esto, como para encontrar otros mensajes que efectivamente también estén borrados, como en WhatsApp, y de la misma manera también nos van a ir apareciendo. Sí que es cierto que, bueno, puede tardar un tiempo dependiendo de la velocidad de nuestro dispositivo, cuántas conversaciones hayamos tenido, en fin, puede ser una cosa que no vaya tan rápido. Aquí, por ejemplo, como estáis viendo, del tirón ya aparece algún que otro mensaje. Puede ser que, bueno, hay algún que otro que a lo mejor le cuesta un poco descifrarlo, pero según ese escaneado va avanzando, ya nos va mostrando esas conversaciones completas.
Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que si os haya gustado y os haya servido, no olvidéis dejarme un buen like, suscribiros para muchos más vídeos como este. Y ya sabéis, este es el canal de Porcat Review y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.